Señoras y señores, amigos y amigas televidentes y a todos los presentes, ahora desde Machalilla, Competencia Extrema, nuestro quinto programa. Les habla Sinderman Miranda y como siempre tengo a los anfitriones desde Machalilla, Manabí, Ecuador. ¡Una bulla! Muy bien. Está Manuel y por supuesto la madrina del equipo rojo de Machalilla, Mabel. ¿Todo bien, Manuelito? Todo listo para empezar. ¿Preparado para esta competencia? Preparado para empezar. Mabelita, ¿todo bien? Correcto. ¿Algunas palabras? ¿No? Tranquila nomás. Muy bien. Vamos acá. Hoy Humberto ha venido como pasión de Gavilán. ¿Se acuerdan? Y acá está el verde. Lo veo un poco mudo el verde. Ah, muy bien. Queremos agradecer toda la cobertura. También, por supuesto, todo el trabajo y la coordinación del grupo del Sombrerito, que está a cargo de la compañera Janet Ávila. A propósito, estamos coordinando con los guías para poder llegar hasta allá. Pero si me acompañas con esta cámara, Humberto, ¿qué es lo que vamos a tener el día de hoy para empezar este programa y arrancar desde el Parque de la Madre, que es el ícono de Machalilla? Humberto. Bien, buenos días con todos, señores presentes de la evidencia. El día de hoy vamos a hacer dos pequeñas postas recordando las antiguas tradiciones chasqui, que eran los mensajeros de los incas. La primera posta va a arrancar desde Machalilla hasta la entrada del Sombrerito, donde haremos las respectivas tomas. Y la segunda posta va a ser campo traviesa directamente de la entrada del Sombrerito hasta la playa. Se juegan 5 puntos en cada posta. Primera posta, ¿no? Sí, en cada posta se juegan 5 puntos. ¿Cuántos varones y mujeres? La primera posta, ambos, todas las postas involucran 5 varones y 5 mujeres. La primera posta empieza con varón y termina con varón. Varón, mujer, varón, mujer. Y la segunda empezará con mujeres y terminará en mujeres. Perfecto, muy bien. ¿Estamos listos, Julia? Listos. ¿Listos? Ok, muchachos, ¿están listos? Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar. Y ahora al estilo chasqui, como era anteriormente, como se comunicaban los incas, por supuesto. Eso es lo que tenemos que aprender. La historia nos cuenta, la historia nos relata, la historia nos tiene una enseñanza sabia. Vamos entonces a arrancar con la primer posta desde el Parque de la Madre de Machalilla, la milenaria. Let's go. Señoras y señores, vamos a empezar nuestra primera posta al estilo chasqui, como lo hacían los incas. Y a continuación, ya está José, que está ya atrás. Así se llama o se autodenomina Yatra. Muy bien. ¿Estamos listos, chicos? Sí. Muy bien. Buena suerte. Buena suerte para ambos. Listo. Listo. A la cuenta de 3, Cruz Roja Ecuatoriana. Miremos para acá. Estamos listos. No hay ningún inconveniente. La seguridad. ¿Estamos listos? Listo. Muy bien. Señoras y señores, aquí empieza Competencia Extrema. A la cuenta de 3, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1. ¡Se fueron! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ese ánimo? ¿Listo para dar la posta? Señoras y señores. No te cruces al otro lado. ¿Listo para dar la posta? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, cubre ya, cubre ya! ¡Cubre ya, cubre ya! ¡Dale, dale! ¡No mira hacia atrás! ¡Dale! ¡Dale, fuerte ahí! ¡Dale, dale, dale! 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 Estamos listos, estamos listos. Todo ese ánimo. Ese ánimo ahí. Listo, 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 listo. Listo, flaca, se fue. No te sientes, no te sientes, no te sientes. Se fue. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chica? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, mijita? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese bien, ánimo? Bien. Muy bien, a ponerse las pilas. A ponerse las pilas, seguridad. ¡Vamos! Ya sabes, sobre este lado, cuidado en la curva. Cuidado en la curva. La seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Le dan la posta. Se va, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Vamos, 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 remate, siga, 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 siga. Chicos, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Cómo está esa pierna? ¿Cómo está esa pierna? Ok, buena suerte, calentando, por favor. Calentando, por favor.
¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Esta es la última posta. ¡Corre! Esta es la última posta, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡A la posta! ¡A la posta! Va a llegar primero verde. Va a llegar primero verde. El verde se está coronando. 5 puntos. 5 puntos se acreditan a los verdes. Vamos, rojo. Aplaudan a su equipo rojo. Muy bien. Muy bien, fuertes los aplausos para su compañero del equipo rojo. Let's go. Explora tus sentidos, mi manabí te espera. Sus campos, playas, ríos, encantos de mi tierra. La adrenalina aquí la sentirás. Mi Manabí, su magia cautivará. Explóralo, venga Manabí. Por su magia y encanto no querrás partir. Explóralo, venga Manabí. Aventura y cultura para compartir. Explóralo. Señores, vamos a nuestro segundo periplo. Ya nos encontramos y me acompaña Silvio. Esta es la oficina central del Sombrerito. Aquí el grupo de sendero ecoturístico Sombrerito es el que da todas las indicaciones técnicas, toda la asistencia ecológica y por supuesto la orientación del caso para todos los turistas. Este es un sendero hermoso que lo vamos a recorrer, pero a manera de competencia, y vamos a disfrutarlo. Así que un fuerte aplauso, por favor, para estos señores. Chicos, chicos rojos, tranquilos, que aquí vamos a la segunda parte. Vamos a ponerle ñeque para que ustedes se recuperen. Y en los chicos verdes, felicitaciones. ¡Que venga el equipo verde! Felicitaciones. Y ahora se preparan los segundos competidores, que son 5 en total, para este segundo periplo hasta el mirador donde vamos a tener nuestra siguiente parada. Yamilet Barcia, sí. Tú eres una de las chicas que forma parte del grupo del sendero, ¿no? Sí, soy una voluntaria, tengo aproximadamente 5 años acá y estamos capacitándonos. Bueno, este es el camino donde vamos a iniciar el recorrido. Chévere. Muy bien, vamos entonces a iniciar el recorrido, chicos. Vamos a iniciar el recorrido, por favor. Por favor, avanzamos con la compañera Yamilet. En este momento van avanzando, tengan mucho cuidado, por favor. Le tienen que hacer caso a la guía, por favor.
Vayan despacio. Avance, por favor. Bueno, vamos a empezar el siguiente periplo, que es desde aquí, desde la oficina central del Sombrerito, hasta llegar a la cima, que es el mirador. Van a entrar en este circuito tres mujeres y dos varones, verdes y rojos. Verdes van adelante. Vamos a ver cómo le va a los rojos en este momento. ¿Están listos, chicas? Ok, voy a contar tres. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¿Se fueron? Vamos a ver cómo nos va. Este ascenso no es fácil. No es fácil este ascenso. Aquí nos va acompañando Diego Domínguez. Diego, no sé si saludas a la cámara. Este es un sombrerito. Ok. Diego, este ascenso y descenso es bueno para la salud. Sí. Pero hay que tener cierta condición física. Exactamente. Bastante físico por acá. Ok. Vamos a ver cómo le van a nuestros competidores. La adrenalina comienza a subir el azúcar. Esperemos que no se baje. ¿Qué dice Humberto? Que se sube y que no se baje. Ah. Que se sube y que no se baje. Y ahí van nuestras competidoras, pero con precaución sobre todo, porque el terreno no es un campo abierto. Este es un sendero donde hay de todo, ¿no? Este es... Es común ver la cereza, pero en cierto tiempo, ¿no? Sí tiene, pero están verdes. ¿Ah, sí? Diego, este es el famoso duende, ¿no? Sí, aquí estamos en el camino del duende. O sea, cuenta la historia de que antes, hace años atrás, existía un duende en esta zona. ¿Ya? Que se llevaba a las chicas bonitas y con cabello largo. Caramba. Dice que hubo un tiempo la población de Machalilla se reunió para venir a buscar a las chicas y matar al duende. Pero nunca encontraron ni al duende ni a las chicas. Entonces, este camino lo hemos denominado Camino del Duende. Bueno, ¿y ustedes algo, cuando han venido a guiar, de pronto ha aparecido el duende o no ha aparecido el duende? Nunca lo hemos visto, pero no hemos percatado de algo. ¿Sí? Antes nosotros teníamos unas piedras aquí, ahorita no se ve por la etapa de invierno, pero teníamos unas piedras y nosotros las poníamos las piedras y siempre al otro día encontrábamos caracoles. Dice que al duende le gusta comer el caracol que hay en este sitio. Siempre encontrábamos una piedrita. Bueno. Y los caracoles este. Entonces sigamos avanzando porque el duende puede estar por aquí. ¡Duende! ¡Vamos, competencia crema! ¡Costa! Eso, cuidado. Yo creo que el mérito se lo llevan ambos. ¿Eh? Dimos lo mejor así, cada uno tuvo. Sí. Tuvo duro, pero vamos a decir, me gustó decir, claro, para poder obtener nuestros resultados. Bueno, mi felicidad aquí para Leonardo, muy bueno en correr, un gusto haber corrido los dos. Muy bien. Los capitanes desempatando, y eso es lo importante, que al final haya un estrechón de manos y una felicitación. Felicidades. Y esto continúa, ¿no? Bien hecho. Okay. Hasta la próxima. ¡Bravo! 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 ¡Felicitaciones! Estimados amigos, les habla Zinderman Miranda. Para nosotros es muy importante realizar todas las actividades que estén a nuestro alcance. Una de ellas es esto, el alumbrado público, que a pesar de no ser una de nuestras funciones, sin embargo, es nuestra obligación velar porque se dote de energía eléctrica en buen estado y suficiente a todo nuestro cantón. Quiero agradecer a los compañeros
de la Corporación de Electricidad a la CENEL de nuestra provincia, porque nos están apoyando. Hemos empezado este trabajo en Machalilla, lo vamos a seguir en Puerto López y en Salanga. Los compañeros Mabel Vera y Erwin Vázquez, que nos están realizando la coordinación correspondiente. Y en la ciudad de Salango, al compañero Javier Guale, concejal de nuestro cantón, que también está poniendo su granito de arena para de manera conjunta realizar todo un trabajo de unidad. Coordinando con el compañero Erwin, con la gestión de nuestro vicealcalde Sinerman Miranda, con la gestión que estamos nosotros ahorita logrando hacer. Y a pesar de no ser nuestra obligación, de todas formas estamos contribuyendo al desarrollo de nuestras parroquias. Para favorecer justamente a las parroquias y al cantón en el alumbrado eléctrico, para darle una mejor calidad de vida a nuestros habitantes. Silvio, este es el mirador de San Bernita. Como ustedes pueden ver, chicos, una vista panorámica extraordinaria. Excelente. Extraordinaria. ¿Qué les parece? Bien. Muy bien. Okay, muy bien. Creo que nos merecemos una felicitación todos. ¡Bravo! ¡Que viva Competencia Extrema! ¡Viva! ¡Que viva el equipo verde! ¡Viva! Es impresionante, como podemos observar, la playa majestuosa con el mar. Sin lugar a dudas que este es uno de los paisajes más maravillosos que podemos observar desde el mirador de este sendero El Sombrerito. Vamos a continuar y de inmediato el resultado de este segundo periplo, señoras y señores. Luego de un desentendimiento, hubo la decisión, se tomó la decisión de que los dos capitanes de equipo participen en la segunda ronda final desde el sendero del Sombrerito hasta el mirador. En todo caso, pues, una ligera ventaja acredita a los verdes que llegaron primero hasta el mirador, por lo tanto los puntos se acreditan nuevamente en este segundo periplo a los verdes. ¡A los verdes! ¡Verdes! ¡Verdes! Silencio, compañeros, nos vamos a la ronda de preguntas, no sin antes agradecer a todos nuestros oficiantes, nuestros padrinos de estas 21 becas estudiantiles que están en juego con el equipo verde y el equipo rojo de Machalí. Es importante manifestar que nos encontramos en el Sombrerito, este sendero tan importante de aquí, de la parroquia Machalilla. Vamos de inmediato, entonces, queremos reiterar que en la ronda de preguntas vamos a sortear las preguntas. Dos preguntas para los rojos, dos preguntas para los verdes. Por acá va a participar Ingrid y de este lado va a participar Ingrid. Yo soy Ingrid. Ingrid, ¿no? Bien. Irving. Ok, vamos a participar en la ronda de preguntas. Muy bien, silencio todo el mundo, por favor. Vamos de inmediato, tenemos cinco. Está bien esta ánfora, me gusta el ánfora. Muy bien. Dos preguntas, Irving. Muy bien, tenga. Vamos a ir primero con la primera pregunta. Silencio todos, por favor. Vamos a apoyar a sus compañeros que van a contestar. ¿Cuál es el plato típico representativo de la zona y cuál es el más degustado por el turista? Ingrid, por favor. Buenos días. Bueno, respondiendo a sus preguntas, es el
ceviche, el ceviche mito, y el plato típico más degustado es el espagueti de camarón. Esos platos son exquisitos. Exquisitos, esos son los más deseados, sí, de pues nuestro cantón. Chévere, muy bien, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Le toca el turno a los rojos. Irving, la pregunta dice lo siguiente: los frailes, ¿cuántos senderos tiene y qué recomendaciones les darías a los visitantes? Como todos sabemos, la playa de los frailes tiene dos senderos, que son la playita y la tortuguita. La playita es una playa muy linda que tiene la arena negra gracias al concentrado de hierro que ahí se concentra. Esa es la playa negra. Sí, la playa negra, como conocida como la playa negra. Y la playa tortuguita, su nombre se le da a que tiene un islote de forma de una tortuga y también es una playa que es muy visitada por todos los turistas. Y las recomendaciones que yo le daría es que al momento de venir que cuiden mucho las playas porque el lugar es muy, muy lindo y que para que se mantenga en su estado en el que está. Es la playa más importante del Ecuador. ¡Oh! ¡Muy bien! Vamos con la siguiente pregunta. No solo hay un solo sendero, son dos senderos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuánto mide la ballena jorobada hembra? Este es bueno. ¿Y en qué mes se aparean en nuestras costas? Bueno, la ballena hembra mide aproximadamente de 12 a 16 metros y tiene 36 toneladas. Y llega a nuestras playas de junio a septiembre. Perfecto, muy bien, señores. Vamos a la siguiente pregunta. De junio. Muy bien. La pregunta dice: ¿qué pesca se desarrolla más, la artesanal o la industrial? Explique el porqué. Bueno, como todos sabemos, el cantón Puerto López, la mayoría de personas, de sus habitantes, se dedican a la pesca. Y una de las actividades pesqueras más es la pesca artesanal, porque es la más antigua, que viene desde la época precolombina y es la más usada por todos los habitantes de nuestro cantón. Perfecto, señoras y señores, muy bien. Muy bien. Como siempre, las respuestas son contundentes. Aquí no es que están en juego 5 puntos, sino que en esta parte cultural se acreditan 5 puntos con la participación. Yo quiero felicitarles porque no solamente el joven, la joven, tiene que dedicarse al Facebook, al Instagram o al Twitter o a cualquier red social, ¿no? También tiene que dedicarse a conocer lo nuestro. Cuando nosotros conocemos lo nuestro, comenzamos a amar lo nuestro. Y esto es parte del objetivo fundamental de nuestro programa. Señoras y señores, nos vamos a un breve corte y enseguida retornamos ya con lo que va a ser el siguiente circuito deportivo aquí en Competencia Extrema. Hemos atendido más de 3.000 pacientes, una campaña odontológica que cuenta con el patrocinio de nuestro prefecto Mariano Zambrano Segovia. También participa activamente Acción Social del Gobierno Municipal del Cantón Puerto López. Aquí nos encontramos en San Isidro, en donde estamos desarrollando esta actividad. Yo quiero agradecer profundamente en Machalilla a Mabel Vera y a nuestro compañero Erwin, y asimismo en la parroquia de Salango a nuestro compañero Javier Guale, actual concejal, que también participa activamente. Mi nombre es el doctor Cristian Moreira Peña, yo soy odontólogo. Yo represento al Consejo Provincial de Manabí y estamos, como lo dijo el vicealcalde, dando una atención odontológica integral. Estamos cubriendo no solamente prevención, sino también morbilidad. Y en nuestra campaña que hemos realizado en conjunto con el municipio de Puerto López, en especial con el vicealcalde Cyril Hermán Miranda, ya tenemos en estos 10 meses un promedio aproximado de 3.000 pacientes atendidos. Bueno, mi nombre es Melanie Cristel Chávez Lara,
Y para mí es un orgullo que ellos estén aquí, porque gracias a ellos tenemos esa posibilidad de tener odontólogos como ellos. Circuito, ¿qué es lo que van a hacer los competidores, Humberto? Bien, en esta ocasión vamos a empezar aprovechando la hermosa playa. Empezaremos con un tramo en cangrejo, en pareja. ¿Ya? Toda la prueba va a ser en pareja. Y tenemos 5 postas en pareja. La primera parte va a ser en cangrejo. La segunda parte es cargada de novia. Es donde el muchacho levantará a la novia y cargará hacia la siguiente línea en forma de posición de novia. La tercera parte viene en un salto. Saltarán ambos, deben saltar ambos de la mano, nunca deben saltar a su compañero. La segunda etapa, una vez que saltan la cuerda, que va a estar a la altura de un metro más o menos, deberán pasar por debajo de la siguiente cuerda en forma de apanado. Rodando, sí, rodando. No es reptando, es rodando. Una vez que ustedes pasan rodando, tienen una pequeña rayuela, en las cuales ven un cuadro, dos cuadros, un cuadro, dos cuadros y un semicírculo. Ambos se hacen de la mano, primer cuadro juntos, segundo cuadro, el uno en la izquierda, el otro en la derecha, cuadros juntos, cuadros separados, y en el semicírculo sí pueden cambiarse de mano. Ya para que regrese. ¿Listo? ¿Estamos listos entonces? Capitanes, capitanes, estamos listos. Ok, señoras y señores, pareja número uno, acompáñame. Por favor, compañeros. Pareja uno, ¿estás listo? La primera cuerda la salta, la segunda cuerda la pasa. ¿Lista? ¿Yamilén? Ok, vamos, acompáñame acá. Adrián, ¿estás listo? Ok, listo. Listo, ok. Vamos a dar la orden. Vamos a dar la orden. Estamos listos. El cangrejo ha ganado de la mano. Listos. Claro, explícale cómo es el cangrejo. Listos. Todo agarrado. Muy bien, ya. Estamos listos, compañeros. Explícale cómo es el cangrejo. Voy a contar tres. Explícale cómo es el tres. Cangrejo, ya tres. Dos. Uno. Cero. Bien, se fueron. La segunda pareja. La segunda pareja en escena. Sin soltarse. Sin soltarse. Muy bien, lo coge. Una penalización. Una penalización. Se fueron. Ya están penalizados. Dale. Vamos, Jackson. Dale, Jackson, dale. Vamos, Irving. Dale, Jackson, dale. El equipo gana con el esfuerzo de toda su gente. Dale, Byron. ¡Vamos ahí!
¡Vamos, La Roca! ¡Esos kilos de peso! ¡Roberto Bacé va adelante! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Y los puntos se acreditan a los rojos! Las mejores vacaciones se disfrutan en familia y en el Cantón Ecológico del Ecuador, Puerto López. Natural es parte del servicio que se ofrece aquí en Agua Blanca. ¿Qué te parece ahora Puerto López, Ecuador? Muy bueno. El masaje con aceite de palo santo es fabuloso. Katy y Jessica son dos expertas en esta materia. Bueno, el aceite de palo santo es muy medicinal, es decir, dolores musculares, dolores de los huesos, reumatismo, artritis. Invito a visitar Ecuador, esto es fabuloso, al agua, sacar el lodo. El chamanismo, medicina ancestral que se practica y se cultiva, que se tiene aquí en Agua Blanca. Plinio, el señor de los cuatro elementos, es el chamán de este lugar. ¿Por qué los cuatro elementos? Por el agua, la tierra, el aire y el fuego. Es fabuloso disfrutar en familia, en la laguna. Lógicamente que esto es espectacular. Explora tus sentidos, mi manabí te espera. Sus campos, playas, ríos, encantos de mi tierra. La adrenalina aquí la sentirás. Mi manabí, su magia cautivará. Explóralo, venga manabí. Por su magia y encanto no querrás partir. Explóralo, venga manabí. Thank you.
Vamos al último circuito, señoras y señores. Quiero agradecer a todos nuestros oficiantes, Hotel Víctor Hugo, el Hotel de las Estrellas, nuestros asambleístas, Mariano Zambrano Vera, y por supuesto, Carlos Berman, nuestro buen amigo vicepresidente de la Asamblea Nacional. También nuestro prefecto Mariano Zambrano, nuestra vicepresecta Clarita Zambrano, al ingeniero Víctor Espirosa, funcionario de Virtuales, Mabel Vera. También nuestro agradecimiento a todos nuestros compañeros, Héctor Chávez, y a toda la gente que nos sigue. Gracias por estar acompañándonos y brindándonos ese apoyo. También un gran abrazo a Javier Villamar, que también nos está apoyando en esta gran causa de entregar 21 becas estudiantiles a nuestros participantes. Competencia extrema. Y ahora, señoras y señores, vamos al último circuito. Adrián en cabeza, y acá en cabeza el compañero Cristian Catagua. Dicho esto, van a correr el circuito 10 vueltas, 5 varones, 5 mujeres. ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, señoras y señores. Cuento 3, 1, 2, 3. Vamos a ver, una ligera ventaja. Los rojos ahí al momento. Bájale un poquito. Vamos a ver, esa ventaja se puede acrecentar, señoras y señores. Vamos a ver, qué es lo que pasa. ¿Gana verde o gana rojo? ¿Gana verde o gana rojo? ¿Gana verde o gana rojo? Ahí está, se fueron. La siguiente pareja. Se prepara la siguiente pareja, señoras y señores. ¡Dale, dale! ¡Dale, brinca! ¡Uno, uno! ¡Rápido, más rápido! Vamos a ver qué pasa. Los verdes, hay tensión. Los rojos se preparan. Los rojos se preparan, señoras y señores. Los rojos se preparan. Viene un poco rezagada, pero esa ventaja puede acrecentarse. Esa ventaja puede acrecentarse. Vamos a ver, vamos a ponerle ánimo. Vamos a ponerle ánimo. Muy bien, muy bien. Muy bien, señoras y señores, esto se está poniendo bueno. Thank you.
¿A veces sentís que la vida es muy dura, que no podés más? Muhammad Ali y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el Campeonato Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados, que es considerada una de las más duras de la historia. El combate es tremendo y a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea, ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador: no puedo más, abandono. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga y pelee un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round y vuelve muerto. Y le dice: no puedo más, tirá la toalla porque no tengo más fuerzas. El entrenador, el célebre Angelo Dundee, le dice que tiene que seguir peleando. Lo tranquiliza, lo contiene y lo inspira a que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido, pero finalmente sale como puede y pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y dice: ya está, terminé, tirá la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice: te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana, simplemente parate y anda al centro del ring. Ali escucha y con la poquísima fuerza que le quedaba, cuando suena la campana se para y casi arrastrándose llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro, porque su rival, Joe Frazier, no es capaz de pararse. Ali es nuevamente campeón mundial. Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos morimos. Por eso la clave es ser capaces de pararnos una vez más. Explora tus sentidos, mi manadí te espera. Sus campos, playas, ríos, encantos de mi tierra. La adrenalina aquí la sentirás. Mi manadí, su magia cautivará. Domínguez. Diego, coméntanos, ¿qué encontramos en todo el sendero? A ver, aquí en el sendero encontramos 16 tipos de árboles característicos de la zona mismo. Los más comunes que la mayoría de personas conocen, tenemos lo que es el muyuyo, el palo santo, tenemos el cascol, tenemos el piñón, el licuanco, variedades de plantas acá que sirven para carbón o para leña. Entonces, el propósito es... Pero todo está conservado. Claro, exactamente. Todo nosotros lo tenemos conservado. Antes se talaba, ahorita ya no se puede talar, porque nosotros protegemos esta área, una área de 2,5 kilómetros que está protegida por nosotros. Somos un grupo de 25 integrantes de diferentes familias, la mayoría de Machalilla. Entonces, estamos aquí listos para recibir a los turistas. También conversamos con Yamilet Barcia. Yamilet, ¿la invitación para los turistas? Claro, por supuesto. Invitamos a todos los turistas que vengan a compartir aquí con su familia, ya que, como hemos visto, es un lugar muy bonito donde también podemos hacer turismo de aventura, así que están cordialmente invitados. Además, también es interesante que acá la gente puede hacer bañarse, disfrutar en la playa. Claro, se puede bañar, en la parte de aquí se pueden bañar, también tenemos una parte allá donde se puede hacer kayak y se puede hacer snorkeling. ¿Qué recomendaciones?
Venir bien preparado, con ropa ajustada, bastante agua, un guineo, una manzana, algo para hidratarse, sí, para que coman algo. Que disfruten del paraíso que hay. ¿Cuánto aquí cuesta un tour para venir hasta acá? Nosotros ahorita cobramos $2 extranjeros y $1 nacional. Normalmente acá nos visitan es los estudiantes. Incluso ayer estuve con unos con 30 estudiantes acá de la Universidad de Jipijapa. Son los que más nos visitan acá. Perfecto. Igual está bien, a veces hay extranjeros. ¡Y que viva el sombrerito! ¡Que viva el sombrerito! ¡Visite, por favor! Es difícil ese ascenso, ¿no? Claro. Y aquí encontramos muy pensativa a la negra más linda de Puerto López. ¿Qué pasó? Nada, estoy cansada. Está tomando un descanso. ¿Qué te parece este sendero? Muy bonito y bueno, creo que todos debemos conocer nuestro cantón. Yo no conocía esto y ahora sí lo conozco. Me encanta. Me encanta la naturaleza. ¡Y la roca! Un saludo ahí, entonces. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. ¿Sí les ha gustado? Máximo. Chévere. Bueno, yo pensé que era un mono, pero ha sido Cristian. ¿Cómo estás, vos? Estoy esperando a la gente. Tú sí sabes que está con un palo milenario, que es el Palo Santo. Ah. Claro, este es el Palo Santo. Sí. Tiene propiedades importantes. ¿Qué conoces? Las propiedades no las conozco bien las propiedades, pero sí es muy buena. Además, tiene como romper. Chévere. ¿Qué te ha parecido el sendero? Muy bonito, muy interesante. La naturaleza. ¿Todo bien, Silvio? Todo bien, Licio, todo bien. Chicos, ¿cómo está la cosa? Muy bien, cansado. ¿Ah? Cansado. Derrotado. ¿Ah? ¿Todo bien? Muy cansado, señor. ¿Qué les ha parecido el sendero? Bien, ese está bueno. Ya no Placa. Puedo. Niña, hey. Niño, Cruz Roja. Excelente. Mira la pareja del año. Ya quisiera ella. Las mejores vacaciones se disfrutan en familia y en el Cantón Ecológico del Ecuador, Puerto López. Esencia natural es parte del servicio que se ofrece aquí en Agua Blanca. ¿Qué te parece ahora Puerto López, Ecuador? Muy bueno. El masaje con aceite de Palo Santo es fabuloso. Katy y Jessica son dos expertas en esta materia. Bueno, el aceite de Palo Santo es muy medicinal, es decir, dolores musculares, dolores de los huesos, reumatismo, artritis. A visitar Ecuador, esto es fabuloso. Al agua, sacar el lodo. El chamanismo, medicina ancestral que se practica y se cultiva, que se tiene aquí en Agua Blanca. Plinio, el señor de los cuatro elementos, es el chamán de este lugar. ¿Por qué los cuatro elementos? Por el agua, la de la tierra, el aire y el fuego. Es fabuloso disfrutar en familia, en la laguna. Lógicamente que esto es espectacular.
programa, señoras y señores. Con esto nos estamos despidiendo. Queremos agradecerles a todos ustedes, especialmente a todos nuestros amigos y nuestras amigas del grupo de Sendero Ecoturístico El Sombrerito, Janet Ávila, nuestro agradecimiento fraterno. Muchísimas gracias. ¡Una bulla a ese verde! Esto continúa. Nos vemos la próxima semana.